No cabe duda que en la actualidad el cuidado de los animales de compañía tradicionales como perros y gatos se ha dado cada vez más generalizado. Esto gracias a una mejor educación sobre la tendencia responsable, la cual busca que estos ejemplares reciban el cuidado y la atención necesaria. La importancia de los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios son una pieza fundamental al momento del diagnóstico de una enfermedad de tu mascota, ya sea un perrito, un gatito o lo que ahora normalmente vemos en casa, que son animales no convencionales o animales exóticos. Ya sea cual sea el tipo de la mascota que tengas en casa, si presenta algún síntoma o algún signo que no es normal, siempre que vayas a la consulta, el veterinario te va a recomendar estos exámenes. Porque vamos a, con este logramos llegar a un diagnóstico más certero e instaurar un tratamiento más efectivo para tu mascota. Nosotros recomendamos un chequeo general regularmente cada 6 meses o un año, así evitando que tu mascota vaya a presentar cualquier tipo de enfermedades, siempre vayamos un pie adelante nosotros. Hoy en día las mascotas cada vez más padecen de los mismos problemas que los humanos, y esto es debido a que los hábitos que tenemos lo orientamos también a nuestras mascotas. Lo primero que hacemos es una historia clínica. Al momento que llegas a la clínica, te preguntamos el motivo de la consulta. Normalmente, cuando el perro o el gato empieza a tener síntomas, nosotros lo averiguamos por medio de la historia clínica o la anamnesis, donde te preguntamos desde cuándo, qué tipo de síntomas son los que tienen tu mascota, y entonces empezamos a armar una historia clínica y estudiando así los signos y los síntomas. Los exámenes complementarios son, por ejemplo, el examen de sangre, que nos ayuda a identificar trastornos en células rojas, células blancas, plaquetas. Se hace un pequeño rastreo de hemopatógenos o parásitos o bacterias en sangre. En el caso del examen de heces, lo que hacemos es identificar huevos de parásitos, bacterias o quistes de parásitos. En el caso del examen de orina, nos ayuda a diagnosticar cierto tipo de problemas renales, problemas adrenales, problemas a nivel de las vías urinarias. En el caso de infecciones bacterianas, incluso hasta podríamos tener algún indicio para poder diagnosticar una diabetes, por ejemplo. Recomendación más importante: al primer síntoma, al primer signo que no veas normal en tu mascota, siempre lo he indicado, es visitar al médico veterinario en el momento de la consulta. Entonces nosotros ya decidiríamos en este caso qué tipo de exámenes son los que necesita tu mascota. Para González, Noticias 12.